Vamos a dar inicio a este segundo conversatorio de comunicación y chagas, de que hablan las imágenes. Mi nombre es Ana Laura Carvajal de la Fuente, soy investigadora de CONICET y soy integrante del grupo de que hablan cuando hablamos de chagas. Y me está acompañando mi compañera Soledad Ceccarelli, también investigadora de CONICET e integrante del mismo grupo. Y estamos acá reunidos junto a ustedes que están del otro lado de la pantalla y a los que no vemos, solamente veo a Malena en tela central. Así que bueno, queremos saludarles a todos y darles la bienvenida. Entonces, nos encontramos en este espacio para conmemorar hoy el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, 14 de abril. Se conmemoró por primera vez de manera oficial el año pasado, en 2020, y esta fecha fue propuesta por la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por el Chagas, fin de Chagas, y aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2019. Y el año pasado conmemoramos ese día medio que de manera, iniciando aquellas actividades virtuales, el 14 de abril del 2020, donde el planteo del conversatorio era comunicación y chagas, ¿para qué? Y la organizamos desde el Programa Nacional de Chagas, del Ministerio de Salud de la Nación, y el grupo de que hablamos cuando hablamos de chagas. Y acá estamos entonces reunidos para esta segunda fecha que conmemora entonces el 14 de abril. Bueno, queremos agradecer, un agradecimiento especial a todas las personas que están en este momento escuchándonos del otro lado de la pantalla. Ya vimos que hay diferentes personas conectadas de distintas partes del país, inclusive de otros países que nos acompañan. A los disertantes queremos agradecerles participar especialmente. Contarles que tuvieron como pregunta disparadora de sus charlas, ¿de qué hablan las imágenes que hablan de chagas? Eso fue lo que motivó entonces, lo que motiva este segundo conversatorio. Estas personas que nos van a acompañar hoy son Mariana San Martino, que también es investigadora de La Plata, Argentina, Jonathan Twent, que es investigador y en este momento está en Estados Unidos, Carlos Julio Sánchez, que es ilustrador, está en Córdoba, Ana Ferreira, que es fotógrafa de Uruguay, Carmen Ryan, que es abogada, que está en Buenos Aires, y Ricardo Hernández, que trabaja en la gestión y nos acompaña desde Córdoba. Les contamos que por una cuestión de conectividad, este año las participaciones están grabadas, pero nos están acompañando, los disertantes están en vivo. Así que si quieren saludar, si quieren dar un momentito de cámara para que los vean, están ahí. Están ellos seis presentes en este momento. Queremos agradecer también a Álvaro Vildosa, que fue quien junto con Bárbara Devine, de nuestro grupo de que hablamos cuando hablamos de chagas, aportaron todo lo que van a ver para la realización de los videos. Al equipo del Ministerio de Salud, que está colaborando ahora en este momento para la transmisión, y a nuestros compañeros del grupo de qué hablamos cuando hablamos de chagas, que también están colaborando en conjunto, y por supuesto a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación que nos acompañan, quienes van a dar unas palabras de bienvenida. Así que les paso la palabra para que nos saluden y nos acompañen. Gracias, Ana. Bueno, parte de las autoridades en este conversatorio que también refleja el trabajo que venimos haciendo entre el Ministerio y las organizaciones muy intensamente, está el director de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Adrián Galo, y el doctor director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Hugo Feraud. Así que no sé quién quiere hablar primero, pero Adrián. Bueno, así cierra con su testimonio también, Hugo. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio, a este segundo
conversatorio virtual de comunicación y Chagas. Es un gusto, la verdad, estuvimos exactamente hace un año reunidos conversando sobre Chagas y esta vez nos preguntamos, tal cual se anuncia en el conversatorio, nos hacemos de la pregunta de qué hablan las imágenes. La verdad que me gustó mucho ese título disparador. Como les decía, el 14 de abril del año pasado celebramos ese primer Día Mundial de Enfermedad de Chagas, que nos referenciaba muy bien Ana Laura. En aquella oportunidad, también mediante un conversatorio virtual sobre comunicación y Chagas. El objetivo de aquel primer encuentro fue dar visibilidad a la problemática de Chagas y las múltiples dimensiones que tiene, y discutir sobre el lugar que tiene la comunicación como eje transversal, en pie de igualdad al resto de los escenarios que implica la problemática Chagas. Y también convocamos a mantener ese espacio, un espacio de intercambio para pensar juntos, para proponer, acompañar políticas públicas y para que juntos desarrollemos un plan integral de abordaje que operativice al Ministerio de Salud y con ese sueño para que algún día el Chagas deje de ser un problema de salud pública. Con ese mismo espíritu, este año desde la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, desde la Dirección Nacional, la Subsecretaría, nuestra Secretaria, nuestra Ministra, sentimos el desafío de dar continuidad a ese compromiso asumido. Así va a ser, para seguir visibilizando, pensando, discutiendo y trabajando todos los días por aquellas personas que conviven con el Chagas. Entonces es así que redoblamos nuestro esfuerzo cotidiano y los y las invitamos a sumarse y a seguir trabajando para que cada vez seamos más los y las que hablamos de Chagas. Esperamos, deseamos que este conversatorio sea un espacio de intercambio y encuentro de diferentes voces y de todas, todos aquellos o aquellas que tengan algo que decir sobre Chagas. Por último, quiero agradecer y felicitar al equipo que ha trabajado intensamente para que se produzca este encuentro, este lindo encuentro que no tengo duda que va a ser así. Felicitar a todo el equipo, felicitar a los técnicos de la Dirección de Vectores, a nuestro referente y su equipo también del Plan Nacional de Chagas, a Mariana San Martino, una luchadora también incansable, y a todos y todas, a los que están moderando este encuentro y a todo el equipo que ha trabajado. La verdad, que horizontalmente todos han puesto el hombro y estas cosas suceden porque hay gente que se ocupa, se preocupa y pone el hombro para que así sean. Así que sin más, le doy la palabra, si les parece bien, a Hugo Feroz, que es el flamante director nacional de enfermedades transmisibles, el control de enfermedades transmisibles. Así que Hugo, bienvenido. Venís de una provincia con esta problemática, este padecimiento, así que estamos ansiosos por escucharte. Hugo manifestó hace unos minutos no que tenía algún problema. Disculpa. Sí. ¿Estará muteado? No, vi que estaba hablando, pero no... Ahí está, perfecto. Ahí está, bien. Esto de que uno no sabe si sale por los auriculares, por la computadora. Bueno, tenía los auriculares hace un rato. Bueno, gracias. Quería decirles que agradezco muchísimo a Adrián y a su equipo por el recibimiento. Siempre cuando acepté el desafío que me propuso la doctora Bisotti, uno sopesa siempre dejar su lugar, su historia, su circunstancia y emprender estos desafíos siempre es complicado, pero es mucho más ameno cuando uno siente la calidez en la recepción y en el trabajo. Como decía Adrián, sí, y específicamente yo empecé mi derrotero profesional en el año 95, siendo director de un hospitalito muy chiquito del departamento Quebracho, de la ciudad de Sumampa, que recién fue declarada
interrumpida la transmisión, creo, si mal no recuerdo, año 2014, 2013, o sea que tuvieron que pasar muchísimo tiempo, casi 20 años, y qué bueno la consigna que ustedes plantean, ¿no? Porque difícilmente se pueda intervenir si de lo que hablamos no se habla ni se ve. Esta enfermedad en algunas provincias, por circunstancias de todo tipo, fue invisibilizada porque era casi una interpelación ética, ¿no? Era muy difícil justificar para quienes tenían funciones de conducción, justificar la enfermedad, ¿no? Y la no política sanitaria al respecto. Creo que en el primer tramo de este siglo los avances fueron muy importantes con una intervención muy activa del Estado, y eso creo que se ha visto en los resultados que han obtenido los equipos con sus trabajos en las provincias, en el Ministerio de Salud de la Nación, y creo que esto de comunicar es importante. Hay que seguir interpelando. El Chaga es una interpelación ética, ¿no? Me parece profundamente ética, y esto me voy a hacer cargo yo nomás de lo que digo, pero me acuerdo en esos años, en el año 95, cuando la estrategia era un poco transferir a la comunidad, en los documentos del banco decían otras cosas, ¿no? Era casi como hacer copartícipe de la responsabilidad de la comunidad. Si bien por ahí los fundamentos teóricos eran otros, pero esto es una opinión muy personal, ¿no? Y quienes estábamos a cargo de los servicios de salud veíamos con cierta impotencia este retiro del Estado en la política. Gracias a Dios, esto se revirtió, hay una presencia activa y la comunicación es fundamental. Insisto, difícilmente podamos intervenir sobre lo que no hablamos, sobre lo que no vemos. Y los comunicadores en esto son, digamos, tienen que marcar el camino, digamos, porque muchas veces también la comunicación es una dimensión del problema que, por lo menos en aquellos años, se dejaba de lado. Gracias a Dios, hoy hay profesionales de la comunicación en los equipos, a los decisores hay personas que nos indiquen cuál es la mejor forma de comunicar. Así que, bueno, celebro este encuentro. No puedo dejar de pensar en un par de personas de mi provincia, el doctor Humberto Lugones, el doctor Ledesma Patiño, gente que desde diferentes instancias estuvo trabajando en esto cuando de esto no se hablaba y cuando casi era un desafío político el tema de hablar de Chagas. Así que celebro esto, a disposición, como compañero de trabajo del equipo. Soy una persona que cree fuertemente en las acciones de comunicación y en el impacto que tienen y en lo que implica la comunicación cuando hablamos de implementar políticas públicas sanitarias. Así que en este nuevo camino, a disposición para lo que se plantee, para lo que se piense, y bueno, que sea fructífera la jornada, y gracias a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias por ambas intervenciones. Vamos a dar continuidad ahora, dándoles una noticia. El año pasado, cuando empezamos aquel conversatorio, después de las exposiciones de cada uno de aquellos disertantes que nos acompañaron, propusimos la realización de un documento justamente para hablar de Chagas desde la comunicación, y durante todo el año 2020 estuvimos trabajándolo en conjuntamente con nuestras compañeras y compañero. Entonces, bueno, contarles que ese documento, después de haber sido trabajado colaborativamente con otras personas, estuvo disponible para que todas las personas que participaron en aquel momento del evento pudieran tener acceso al documento, dejarnos sus comentarios, y lo trabajamos durante todo, yo les diría que semanalmente, durante todo el año,
Y finalmente lo concluimos. Entonces ahora les voy a mostrar brevemente para que vean aquel documento del que estoy hablando. Si mal, eso, epa, gracias. ¡Qué velocidad! Bien, voy a compartir entonces mi pantalla, que ya veo que la están viendo. Este documento entonces tiene algo así como 40 páginas. Están viendo a la izquierda la tapa, comunicación y Chagas, bases para un diálogo urgente. Y entonces empezamos contándoles si trabajás en control vectorial, si investigás, si das clases, si sos integrante de algún equipo de salud, si sos periodista, si trabajás en algo vinculado al Chagas, o estás en algún espacio de gestión, o diseñás piezas de comunicación, o participás de una organización, sea cual sea tu lugar y tu vínculo con el tema, este documento es para vos. Tiene una serie de secciones que rápidamente les cuento, por supuesto tiene una introducción, un momento donde hablamos de Chagas y qué escenarios hay para comunicar, propuestas, sugerencias y algo más como herramientas para tener a mano cuando comunicamos, un ABC para considerar a la hora de comunicar, con algunos datos importantes que les voy a contar, dos ejemplos nada más, ya les cuento que es un documento grande. Tiene una parte donde nos hacemos algunas reflexiones, bueno, y las fuentes de información consultadas, unas páginas y recursos sugeridos, y las contribuciones de todas las personas que participamos en su elaboración. Por ejemplo, tiene, ahí cuando les contábamos de algunas, algunos detalles sobre sugerencias, tiene una tabla de donde discutimos bastante sobre los términos frecuentes con los que nos referimos a algún aspecto de Chagas, como por ejemplo mal de Chagas, chagásico, persona que sufre Chagas, contagiado de Chagas, caso de Chagas, al referirse a una persona. Bueno, hay un centro donde contamos qué nos parece que significa la utilización de ese término, y bueno, ¿qué proponemos como un nuevo término para referirnos a eso a partir de las razones que les contábamos? Tiene ese ABC, que no es solamente estas dos páginas, les estoy mostrando muy velozmente y además aprovechando a mostrar que tiene diseños el documento. Y bueno, estará disponible, ya les contaremos al final de este evento. Sobre este documento, en realidad, queremos también agradecer muchísimo y resaltar que las ilustraciones y el diseño fueron realizadas por nuestra compañera del Hablamos, Ruth Oño, que también nos está acompañando aquí. Bueno, voy a dejar de compartir y te voy a pasar. Entonces, Male, lo logré. ¿Sí? ¿Lo logré? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, en este momento, Sole, por favor, decime si me quedó algo pendiente en el tintero o pasamos ya a la segunda etapa del conversatorio. No, gracias Ana. En general está todo, una gran emoción el documento por fin tenerlo con nosotros y poder compartirlo, como dijo Ana, ahora al final vamos a compartirles el enlace para que lo vayan descargando y puedan ir recorriéndolo y ver lo que fue todo el trabajo que nos dejó el conversatorio anterior. Un detalle antes de entrar en el momento de presentar a los disertantes y ver sus presentaciones, respondiéndole un poquito también a Flavia de Monte, que nos estaba escribiendo en el chat, que sí, este encuentro está abierto a todas las personas y que no van a poder intervenir por medio del chat o en su momento, cuando sea el momento del diálogo e intercambio,
pedir la palabra y dar su opinión o hacer su pregunta oralmente cuando terminen toda la serie de presentaciones. Así que, bueno, quería aclarar eso porque había visto que habían escrito y no quería dejarlo pasar. Bueno, entonces, ahora sí, retomando de nada, Flavio. Retomando, bueno, la pregunta disparadora que había mencionado Ana Laura y la que nos lleva al centro del conversatorio de este año, los y las disertantes trabajaron y nos van a contar sus trabajos a partir de la pregunta de qué hablan las imágenes que hablan de Char. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a ver la presentación de Mariana San Martino, que como hemos mencionado trabaja en La Plata, ella es investigadora y es acá de Argentina. ¿Vale? Bueno, mi nombre es Mariana San Martino, me tocó hablar un poco en nombre y en representación de un grupo de personas con las que venimos trabajando fuerte en estos temas de comunicación y charlas, en realidad desde hace varios años, pero en relación a estos conversatorios y estos diálogos compartidos más desde la virtualidad desde el año pasado. Quiero nombrar a esas personas porque eso estoy hablando y no quiero que quede en mi persona tanto esfuerzo y las reflexiones que voy a compartir. Este trabajo tiene que ver con el trabajo articulado con Ana Beltramón y Ricardo Hernández del programa de Chagas, de Nación, con Ana Laura Carvajal, Carolina Carrillo y Soledad Secarelli, compañeras del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y Alejandra Román, que se sumó luego al conversatorio del año pasado de la Universidad del Litoral. Un poco esto que menciono del conversatorio del año pasado, la pandemia, el inicio de la pandemia nos encontraba con el desafío de pensar la primera conmemoración oficial del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que iba a ser el 14 de abril de 2020. Teníamos muchas ideas, con muchos grupos, muchas cosas preparadas, pensadas para reunirnos y encontrarnos en este día tan especial y tan esperado. Y, bueno, frente a la situación sanitaria, hablando cómo hacer para que el día no pasara desapercibido, se nos ocurrió lo que en su momento era original, ahora ya estamos tapadas y tapados de conversatorios y reuniones virtuales, pero bueno, se nos ocurrió este conversatorio virtual sobre comunicación y Chagas. ¿Para qué? ¿Para qué pensar la comunicación y la importancia que tiene la comunicación no solo en los medios de comunicación o en los escenarios clásicos que una lo pensaría este vínculo, sino pensarla en la importancia que tiene la comunicación en la consulta médica, la importancia que tiene para los programas operativos, para los organismos internacionales, el vínculo con la comunicación pública de las ciencias y con la educación, sobre todo. Entonces planteamos estos escenarios para los cuales nos acompañaron representantes de cada uno de ellos para ayudarnos desde su experiencia a entender mejor o a responder mejor esta pregunta. ¿Para qué pensar con seriedad y compromiso el vínculo comunicación y Chagas? Como parte de aquellos mismos primeros pensamientos del año pasado, entendíamos que parte del proceso que iniciábamos tenía que ver con el conversatorio y con la elaboración de un documento, un material escrito, algo que quedara bueno, en papel o en las pantallas, con un poco todas estas cuestiones generales que queríamos compartir ese día del conversatorio y también que veníamos elaborando y reflexionando desde los espacios a los que pertenecemos. Es así que desde el 14 de abril del año pasado hasta hoy, prácticamente hemos estado trabajando arduamente, casi en reuniones semanales, para elaborar el documento que estamos presentando, que nos llena de orgullo, esperamos que cumpla algunos de los objetivos que nos propusimos al menos, que se constituyan una herramienta para pensar y para encarar la comunicación, sea cual sea el escenario donde nos encontramos.
En el documento se suma Ruth Oño con todo su diseño, sus ilustraciones y todo lo que eso aporta a lo que queremos decir. El documento que hoy estamos presentando, que tiene que ver tanto con, le da como continuidad tanto a lo que fue el conversatorio del año pasado como este conversatorio que estamos proponiendo hoy, que fue construido gracias al aporte y al trabajo sumamente comprometido de todas las personas que formamos el grupo que mencioné al principio, y la participación y la colaboración de personas de otros lugares, otras provincias, incluso otros países, que aportaron a mirar críticamente este documento y a que sea hoy lo que es gracias a su aporte. Gracias al trabajo también de Ruth Oño, que es compañera del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, y con su diseño y su ilustración, consideramos que aporta tanto como el contenido escrito al aporte. Y ahí viene la reflexión y un poco el por qué estamos hoy hablando de comunicación y Chagas, pero centrándonos en lo que son las imágenes que hablan de Chagas. Para nosotras son parte de los textos, digamos, por eso no solo lo escrito, no solo lo que se dice en palabras, pero sí lo que se dice de forma contundente en cuanto a la manera que tenemos de mostrar el tema, o de hablar del tema o de no hablar de determinadas cuestiones relacionadas con el tema. Por eso en el documento hay un apartado especial que invita a la reflexión. No son respuestas, no son recetas, ni mucho menos, ni las cosas que hay que hacer señaladas, sino es plantear en un par de páginas dentro del documento la importancia que tienen las imágenes, porque vemos que las imágenes que hablan de Chagas más difundidas estigmatizan mucho, se centran mucho en el vector, y aun cuando se centran en el vector, a veces no está el cuidado de ver si el vector que estamos mostrando es el que está presente en la zona de la que estamos hablando, o si es un bicho, bueno, más o menos parecido a una vinchuca, pero al final ni siquiera es, digamos, desde esas cuestiones que dan cuenta de errores, si se quiere, hasta esto de estigmatizar y repetir las imágenes del rancho, de la cosa rural, de la pobreza, cuando en realidad lo que necesitamos es no solo traer el contexto rural a los discursos que hay alrededor de Chagas, sino de repensar cómo mostramos y qué mostramos o cómo traemos las imágenes de esos lugares rurales donde Chagas existe, de una forma lo menos estigmatizante posible. También queríamos vincular interrogantes que surgieron al interior del grupo que hablamos cuando hablamos de Chagas sobre los derechos de las imágenes, y sobre todo pensando en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa cuando tenemos una imagen de una niña, por ejemplo, y tenemos la autorización de su madre y su padre, la cuestión legal de mínima cumplida? Bueno, ¿qué pasa con los deseos y con la voluntad de esa niña? Entonces, bueno, con todas estas cosas en la cabeza, todas estas discusiones y más preguntas que respuestas, se nos ocurrió, el eje de este conversatorio, se nos ocurrió invitar a las personas que invitamos y que van a hablar a continuación, cada una desde su experiencia, desde su lugar vinculado a las imágenes que hablan de Chagas. Y bueno, esperamos que sigan las discusiones, que sigan los conversatorios, ojalá, sobre comunicación y Chagas, y que esto resulte multiplicador, inspirador, y no quede hoy aquí en lo que digamos y en lo que podamos preguntar y responder al final. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Mariana. Como muestra en su video, el documento para nosotros fue algo muy importante de lo que fue el conversatorio pasado, así que bueno, nos dio pie para arrancar a hablar de las imágenes en este conversatorio. Ahora vamos a ver la presentación de Jonathan Tweb, que es investigador. Él es de Eritrea, pero actualmente está en Estados Unidos. Así que, bueno, por favor, Male, si podés compartir su presentación. It's a pleasure to be here. My name is Jonathan Tewelde. I am originally from Eritrea. That's in Northeast Africa. I am currently based at Ohio University, at Athens, Ohio. This research was conducted between 2016 and 2020
when I worked with the Infectious and Tropical Disease Institute, ITDI, at Ohio University. And in this research, because my background is from the Media and Communication Department, I tried to look at how Chagas is represented through images on the web. So basically, as an overview, my study tries to look at the visual representation of Chagas disease by studying the nature of images that are out there on the internet. So Google is one of the most common and prolific search engines that contains literally millions and billions of images and text that are related to different types of diseases and other information. So it is a very convenient destination for us who are interested in doing semiotic analysis and content analysis to aim our study in databases such as Google. So basically, what I did in this study was very simple as a technique. I searched the keywords Chagas disease on the internet. I did the same search in Spanish and in Portuguese. And then I generated the I analyzed the generated image and I categorized them, classified them into different groups based on their nature using content analysis and semiotic analysis. And today I'm going to be talking to you about the findings of this study that took place between 2016 and 2020. So the theoretical foundation that I used in this study is based on the understanding that knowledge about diseases is not given by nature. It is a social construction. And this social construction depends on books. It depends on media representations. It depends on stories. So basically, our experiences of diseases are not only physical, but also emotional and psychological, and a lot of it is related to understandings. So whatever understanding, whatever perceptions and fear we have of diseases actually do affect our experience of these diseases. So that is why I was very interested in trying to understand how these perceptions may be influenced by the types of images that are out there. So similar studies have been inspired by the work of Michel Foucault, for example, who did a lot of analysis and arguments about the way the mentally insane or the mad were kept in asylums or in hospitals, and in the way images were used to to study, to analyze them as objects and less as human beings and as people. So in that way, photography has always been used as a tool of generating scientific knowledge from individuals. So photography has been used as a powerful tool, as an instrument, rather than as a way of communicating meanings and information. And recent studies about HIV/AIDS and cancer have also, used this approach to look at the representation of people living with HIV/AIDS, and so the problematization of the container and transmitter representation of individuals. So when we begin to see individuals as containers of diseases, as transmitters of diseases, rather than as people who are being affected by these diseases, then our perceptions are somehow going to be affected by the nature of the media representation. So basically, departing from these types of literature and theoretical foundations, I came up with two research questions. The first one was the manner in which Chagas disease is represented on the web. So I particularly looked at Google Images. The second research question was the nature of depiction of
or representation of human beings and triatom in bugs, and my methodology was content analysis and semiotic analysis. So this is basically what happens when someone Googles the word Chagas disease. This was basically what I did when I first heard about Chagas disease. I didn't know what Chagas disease was, coming from a different continent where the disease is not common. When I heard the word Chagas, I was curious, and like most people would do, I searched the word Chagas disease. And I also was curious to understand what Chagas is, right? So this type of experience and commonality led me to think that other people are also going to do this. And that is why I ended up doing this kind of search as a primary tool of data collection. So when you look at this type of a page after you search Chagas disease, then the question becomes, what kind of image are we seeing and how are individuals being represented? But of course, there are limitations with doing such type of a research. And that has a lot to do with the technical specificity of Google, because Google is based on algorithms and formulas. So whatever search I might get would be different from somebody else who lives in another country or someone who has a different search history. But even with that limitation, I think it is important to try to do a big search of image to get as closer as possible to the nature of image out there. And to overcome that limitation, we did the search of the word Chagas disease in three languages, in English, in Spanish, and in Portuguese. Spanish and Portuguese, because of course, Chagas disease is more endemic, more common in Latin America, where these two languages are common, and it is more likely that people from these countries are going to be searching for this kind of information. So to talk about the results for the first research question, that is the manner in which Chagas disease is depicted or represented, I was able to see that there were many transmission cycle images, a lot of triatomin bugs, human image and maps. And I was able to see that transmission cycle is the most common or dominant type of image that represents Chagas disease. But another way of looking at it is asking which pictures are more prominent. So when you look at this image, this is what comes out. When you squint your eyes, these are the most prominent images that attract your eyes. All of the images do not have the same power when you look at a typical Google search. So another aspect of my research was the second research question, which is the nature of representation of the triatomin bugs. And one of the results was that in English search results, there was less text. And in Spanish and in Portuguese search results, there was more text. Second finding, I'm trying to rush, trying to fit the 10 minutes. And in the second aspect of this question, I saw that there are two types of triatomin bug representation. The first one is contextualized depiction. The second one is decontextualized. So contextualized means we would see the bugs on human skin while they're feeding blood, and decontextualized would be on an empty space where there is no additional information being given. So the contextualized image show moments of attack, biting, curiosity, fear, whereas the decontextualized are very they generate scientific knowledge, are investigative, scientific, and measurement oriented. How big are the bugs and etc. So the second aspect of the question was related with the nature of representation of humans, and I noticed that similar depictions are found in the English, in the Spanish, and in the Portuguese search results, and that is the commonality of images of
swollen faces of a young woman. So this young woman's image was the most common image that I found. And I also noticed that people depicted in Spanish and Portuguese publications are rendered less as victims than those in English context. So in the English search result, there is more tendency to victimize people, to portray them as poor, helpless individuals, whereas in the Spanish version, there is less tendency to do that and more tendency to include informative text. That is the most common image of Chagas disease. In 2016, I found 243 sources of the same image. So this image was copied in 243 websites, in other words. So I also found that there were close-ups that were very commonly used, and there were medium and wide shots. I think this is very important because the use of close-ups always gives meaning of victims, morgues where dead people are kept, sadness, fear creating, whereas wider shots tend to be, you know, more informative, and you know, they give contextual information of the village and villagers learning about the disease, for example. Another finding was that women and children were depicted indexically. In other words, they were represented with photographs realistically when compared with men, who always are who always tend to be represented as icons or as abstractions. This is one of the tools that I use to analyze the difference between the realistic and iconic representation. So as you can see in the English results, we can see that there is more iconic or realistic representation, close-up shots of individuals than iconic abstractions. As you can see in Spanish search results, there is more abstraction, which is good. Similarly, in Portuguese, there is there were very few indexical or realistic representations of the disease, close-ups, which tend to create the feeling of victimization. So I could go on talking about the interpretation, but the most important notes that I would like to talk about from my study is that there is a dominance of curiosity arousing or images that give curiosity. Those are the close-up shots with swollen faces. There is a dominance of those types of images, and these are not very helpful because they do not carry or contain much information or educational value. Another important finding is a victimized portrayal of women and children when compared with men. And I was also very happy to see that there is more use of diagrams and cartoons in Spanish and Portuguese publications and websites than in the American or English language-based websites. So these are the brief findings of my study, and I think that's when I stop my presentation. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación, muy interesante lo que es la utilización de las imágenes que hay en Internet. Bueno, y aprovechamos a saludarlo porque se ha unido hace unos minutos a la sala, así que también ya le saludamos a Jonathan y después vamos a, en el momento de intervención, vamos a poder hablar con cada uno de los presentadores. Male, te doy la palabra para unas cuestiones técnicas, queríamos, y ya seguimos viendo. Sí, queríamos aclarar que los que están en la sala de asistentes no pueden prender su micrófono y su video, que se queden tranquilos, que es así la sala, y que para el momento de preguntas, ahí sí vamos a pasarlos de sala, por eso les pedimos que vayan compartiendo las mismas vía chat y nos piden luego la palabra en el momento de ida y vuelta. Así que, bueno, si les parece ya, un segundo. ¿Querés ir presentando, Sol? Sí, perfecto, gracias, Mali, por la aclaración. Bien, bueno, entonces,
seguimos con las presentaciones. Ahora le vamos a dar lugar a Carlos Julio Sánchez, él es ilustrador y bueno, nos va a comentar sobre su trabajo desde Córdoba, Argentina. ¿De qué hablan las imágenes que hablan de Chagas? Yo soy Carlos Julio del Movimiento Campesino de Córdoba y vivo en el noroeste de Córdoba, una zona donde hay mucho Chagas. Y bueno, trabajamos en el Movimiento Campesino. El Movimiento Campesino, cuando empezó, una de las áreas que trabajó fue el área de salud, que todavía la trabaja, ¿no? Pero con esta preocupación del Chagas y de la falta de acceso a los materiales de salud, al veneno, a los fumigadores, el mismo empleado de Chagas, pagado por la provincia, que no tenía nafta para recorrer los parajes, y muchísima chinche, y bueno, una problemática del Chagas verdaderamente grave. No sé números, pero calculamos que el 50%, si es que no más, de la población tiene Chagas. Bueno, entonces empezamos a hacer esta tarea de movilizar un poco la cosa. Algunos compañeros se ofrecieron a fumigar, siempre y cuando el Ministerio de Salud nos diera el veneno y los implementos. Y se empezó a hacer esta tarea las mismas comunidades. En ese momento, las mismas comunidades se empezaron a hacer cargo de las fumigaciones, de las campañas, de qué es, de cómo se previene, de cómo se soluciona, de todos los debates que se dan en torno al Chagas. Y como todas las acciones del Movimiento Campesino de Córdoba, yo las fui dibujando porque es el sentido de mi vida. Yo voy dibujando por la vida las cosas que pasan. Entonces, bueno, empezamos a dibujar el rancho, la vinchuca, el fumigador, la familia, los cuadritos, empezamos a dibujar eso. Entonces, concretamente eso con el tema de Chagas y con el tema de salud, pero con todos los temas del movimiento campesino. Nos planteamos lo siguiente: ¿desde dónde nos comunicamos, desde dónde hablamos, desde dónde nos gusta que nos miren a los campesinos y a las campesinas del noroeste de Córdoba y a todos los... ¿Desde la carencia o desde la potencia? Y claro, se nos mira desde la carencia. Los campesinos y las campesinas son los pobres, los que no tienen, los que les falta, los carentes, los aparrastrosos, los chagásicos, bueno, todas las carencias del mundo se amontonan en nuestras comunidades. Y nosotros con el movimiento campesino empezamos a decir, eso no somos nosotros, o no es lo principal nosotros. Lo principal que tenemos nosotros es la potencia transformadora, nuestras capacidades. Entonces tratamos de comunicarnos, de mostrarnos, y en mi caso de dibujar, desde la potencia de las comunidades organizadas del noroeste de Córdoba. Eso por un lado. Por otro lado, segunda pregunta, ¿desde dónde dibujo yo? ¿Desde dónde nos mostramos? Bueno, en ese momento nos mostramos mucho desde la queja, desde la protesta y desde el llanto. Somos los injusticiados, somos los oprimidos. Ahí estábamos con nuestros rostros adustos. Después empezamos a plantearnos que sí, somos los injusticiados y somos los oprimidos del sistema. Pero también somos los que tienen la alegría de transformar, de juntarse, de organizarse y de cambiar y de hacer lío y de derribar lo que hay que derribar y de hacer lo que haya que hacer para que las cosas anden mejor y no haya injusticiados en esta tierra. Entonces ese aspecto también fue moldeando los dibujos en mi caso y la forma de comunicar nuestra tarea, nuestras acciones, nuestras banderas y todo lo que hacemos en el movimiento. Entonces estas dos cosas son
las imágenes que tratamos de mostrar, a veces nos sale, a veces no nos sale, pero mostrar la potencia de lo que hacemos y mostrar la alegría de lo que hacemos. Y en ese sentido, queremos que nos vean así, queremos que las imágenes reflejen esto. Creo que en el manual de Chagas se ha reflejado el color, la alegría, la sonrisa, el trabajo, la organización, la comunidad, en el documental creo que también. Y bueno, esto queremos mostrar y queremos dejar atrás la carencia, que nos miren como los carenciados, y la tristeza o la angustia o el resentimiento incluso, ¿no? Me parece que estas dos cosas se ven o tratamos de que se vean en nuestras imágenes cuando hablamos de Chagas. Ahí en uno de los logos del documental, creo que era el logo que presenta el documental, está ahí como las dos casitas, ¿no? Del Movimiento Campesino de Córdoba y la del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y los dos juntándose bajo un gran árbol, y los dos así, todo con mucha fiesta, con mucha alegría. Me parece que ese dibujito de ese logo está muy bien, con los escudos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y el de Córdoba, ¿no? Juntándose, haciendo un abrazo fraterno. Ese dibujito es lo que nosotros quisiéramos mostrar siempre de nuestra vida, de nuestras imágenes. La potencia y la alegría. No nos faltan problemas, no nos faltan penas, no nos faltan cosas para hacer, pero eso no somos nosotros. Nosotros somos otros y otras, y eso queremos mostrar y nos gustaría que se vea. Creo que todos los oprimidos del mundo y los injusticiados del mundo merecen que se los vea desde su potencia y desde su alegría y no desde su... de sus hilachas y de sus tristezas. Y eso es todo lo que hay que decir al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Julio. Sigamos y sigan mostrando esa potencia y esa alegría siempre. Bien, vamos entonces a darle lugar a la siguiente presentación, a Ana Ferreira. Ella es fotógrafa y bueno, nos está acompañando y nos va a mostrar el trabajo que ella ha hecho en Bolivia, pero bueno, ella es desde Uruguay. Bueno, mi nombre es Ana Ferreira, yo soy fotógrafa. Hace 5 años que estoy haciendo un proyecto sobre la enfermedad de Chagas. Y bueno, nada, mi intención es como compartir un poco cómo fue todo el proceso este, cómo fueron estos 5 años, que tiene mucho que ver con el tema. Y me interesa, eso, agradecerles la invitación, porque me interesa mucho a ver cómo, qué es lo que han vivido los demás, ¿no? Porque es un tema que para mí no es para nada menor, todo este tema de imágenes de Chagas. Bueno, me ha tocado un montón, como un montón de cosas, experiencias que están relacionadas con eso, todo este proceso del proyecto. En realidad comenzó hace 5 años con un encargo. Yo terminaba de estudiar fotoperiodismo y tenía un encargo para hacer un trabajo que tenía que ver con la enfermedad de Chagas en Bolivia. Entonces, ahí me pidieron que en 15 días contara qué pasaba con el Chagas en Bolivia. Tácate. Arranqué así. Entonces, en ese trabajo de 15 días se transformó en 3 meses que yo estuve 1 mes en cada comunidad. Y ahí como eso, ¿no? Al principio fui por 15 días, por más que estudié y que, no sé, mucha información, cosas, no sé qué, cuando llegás la historia es otra. Y fue como todo el proceso poder, bueno, vivir un poco eso para poder entender de qué se trataba y para poder fotografiar a la gente, ¿no? Creo que ahí, en esto de las fotografías, y más que nada estos temas, el compromiso es como fundamental. O sea, para contar estas cosas que son muy complejas, no se puede ir en 15 días
o en un día voy, cuento, no sé qué. Tampoco nadie te financia que vos digas, bueno, mira, me quiero tirar 3 meses en una comunidad en Bolivia para contar esto. Entonces, también está como esas cosas, ¿no? Después de ahí, bueno, me habían pedido una historia. Yo terminé con 3 historias porque consideraba que 3 historias era lo que más o menos me contaban cuál era la problemática que había en Bolivia con eso. Y bueno, típico, me fui como a tratar de publicar esas fotos y hacer algo con esas fotos, ¿no? Lo primero que pensás es periódicos, cosas, no sé qué. Me fui a un encuentro de fotoperiodismo, todos los editores del mundo, ¿no? Como CNN, New York Times, COSO, todos los periódicos, todo maravilloso. Y yo ahí tratando de mostrar qué era lo que pasaba con el jazz en Bolivia y a ver qué opinión tenía. Ellos te dicen si está bien, si está mal, te lo compran, no te lo compran. ¿Qué opinan sobre eso? Es importante para los fotógrafos como una cosa, como una instancia técnica también, ¿no? De aprendizaje. Y ahí el choque fue enorme porque era eso, ¿no? Era, me hablas de una enfermedad que no conozco, me mostrás gente feliz, no me mostrás médico, no me mostrás sangre, no me mostrás malformaciones. No me sirve, o sea, esto no me sirve, me están mostrando familias que se divierten. Entonces, fue como el primer choque. Yo recién estaba estudiando cosas y dije, bueno, pucha, quizá no sea esto lo que yo tenga que hacer. Y a raíz de todo esto, me publican un libro en el Centro de Fotografía de Montevideo con estas 3 historias. Y me di cuenta que, bueno, escribiendo el libro, que en realidad lo que faltaba era información, ¿no? Entonces, en estas poblaciones afectadas. Entonces, lo que me quedaba hacer era, tengo que llevar ese libro a los mismos lugares donde estuve y ver qué pasa y qué sucede con estas fotos ahí, ¿no? Porque en realidad las fotos estaban hechas para ellos. Y nada, y me fui, averigüé cómo podía hacer para poder, bueno, lograr que la gente a partir de la fotografía reflexionara sobre eso y me encontré leyendo un poco sobre la teoría de Paulo Freire. Entonces, bueno, que habla un poco sobre la concientización crítica y el empoderamiento de las personas. Entonces, estaba el teatro del oprimido ahí. Conseguí a alguien que se copó con el proyecto, que era una actriz boliviana, que ella hablaba en quechua también. Entonces, me pareció como también que estaba bueno, como una forma también de que la gente se acercara más. Si bien yo ya los conocía, pero tuvieran como más oportunidad para poder charlar. Y bueno, y ahí fue, hicimos 2 meses recorriendo Bolivia y entregando esos libros en las diferentes comunidades, en cualquier lado. Yo llegaba a un mercado y pedía un enchufe, proyector, música y las imágenes. Y estaba súper bueno porque ahí es donde me di cuenta que esas imágenes sí funcionaban mucho porque eso, la gente iba caminando por el mercado, veía eso, veía que decía Chaga, pero que también veía las imágenes de ahí, de la vuelta, que yo qué sé, y enseguida se acercaban y me decían, ¿y dónde me trato? Y yo tengo Chagas, ¿mi marido tiene? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y dónde puedo ir? ¿No? Como, entonces, fue muy motivante para mí porque, bueno, yo creo que eso, ahí me di cuenta que en realidad eso es súper importante para quién hace las fotos, ¿no? Y bueno, en este caso estaban hechas para ellos y el devolverlas en las comunidades fue como que cerró ahí el proyecto de una forma maravillosa, tanto que ahí nos dimos cuenta de lo difícil que era hablar sobre Chagas. La gente miraba las fotografías y nosotros intentamos que a partir de las fotografías hablaran, a partir de esa realidad, se vieran identificados y hablaran sobre sus realidades. Lo hicimos con niños muy pequeños que lo que hacían eran manifestarse a través del cuerpo o la danza o juegos. Después con adolescentes que interpretaban la misma foto. Entonces, ¿quién es esta señora? Pónganla acá, en esta posición, coso, ¿quién es este niño? ¿Y qué le pasan? ¿Y cómo se llaman? ¿Y cuántos años tienen? ¿No? Y ahí como empezaban a aparecer todas esas cosas en forma de sketch o de... Y después con grupos de médicos también, o con médicos y con maestros, o con las mujeres de una comunidad. También fue súper interesante porque las mujeres de la comunidad, es tan difícil hablar de Chagas que,
que cuando hablan de Chagas hablan de otras cosas que aparentemente no tuvieran nada que ver, pero sí que lo tienen porque se esconden como en el mismo lugar del miedo, que tiene que ver con la violencia, con el abuso, con un montón de cosas que también joden y tienen que, son problemas que tienen en algunas comunidades y que es tan difícil hablar de eso como de Chagas. Entonces, me parece que es clave eso, ¿no? Como el uso de las imágenes para quién van, ¿no? Para si son para la misma gente o para los medios. Entonces, ahí está esa problemática. ¿Qué pasa cuando yo hago fotos para vender? ¿Qué es lo que quiere el que compra fotos también, ¿no? Y ahí está toda esta cosa que tiene que ver con eso, con la sangre, con la persona triste, con la vinchuca, con, no sé, con un montón de cosas que impactan. Y eso es lo que yo puedo poner en... A mí me pasó que estuve en Estados Unidos también intentando hacer un poco como algunas historias de Chagas, donde la enfermedad se dice que no es endémica, pero es endémica. Hay casos de gente que nunca salió de Estados Unidos y tiene la enfermedad. Está el vector presente. Y bueno, y ahí pasaba que todo lo que se daba de información de Chagas era un papel lleno de letras y con una fotito de una vinchuca. Y yo estaba ahí en esa misma campaña y la gente miraba el papel. Yo no lo leía el papel. O sea, a mí me aburrió antes de verlo, ya me aburrió ese papel. Entonces, como que pasa pila eso. Creo yo que si yo te doy una foto que tiene una, ¿no? Que te lleva a tu familia, a tu vida, a tu coso, es mucho más cercano que no sé, que mostrarte algo que no te agrada, que no te querés asociar, ¿no? Que no querés. También en otra comunidad me acuerdo que era un adolescente que estaba en el liceo y tenía a su bebé, a la guaguita en el aguayo, y no pudo participar con la actriz, con el teatro que estábamos haciendo, y se quedó conmigo, nos quedamos charlando, y como un poco en secreto, después de hablar mucho rato, me dijo, va, yo en realidad un día vi una vinchuca en mi casa y estaba al lado de la cuna del bebé, al lado de la camita del bebé. Y me dio tanto miedo que la maté y no le dije a nadie, ni le dije ni a mi madre ni a nadie, porque claro, hasta encima se sintió culpable de que ese bicho estaba metido en la cama del bebé y que yo qué sé. Entonces me parece que ahí, no sé, por lo menos yo, trabajar con eso para lograr sacarlo y la importancia de poder sacarlo a través de la fotografía como una herramienta, ¿no? Como una herramienta más, hay otras. Bueno, me parece que eso es medio clave. Y está, bueno, no sé qué, si el aporte funciona por ahí o no. Estoy ansiosa de llegar a la discusión. Está, bueno, nada, por ahí la dejo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Ana. Y bueno, me quedo con esto, ¿no? Cómo algunas fotos sí funcionan, donde tienen que funcionar y para otras personas e instituciones no, ¿no? Y también lo difícil que es hablar de Chagas a veces y tendría que ser algo más común, más hablemos todos de Chagas y todas. Bien, bueno, antes de darle lugar a la siguiente presentación, quería recordarles a todos y todas las participantes, que ya vemos que somos alrededor de 125, se fueron sumando, que pueden ir escribiendo en el chat las preguntas o las intervenciones que quieran respecto a las participaciones que estamos teniendo, y cuando terminemos de ver todas las presentaciones de los participantes, va a haber un momento de diálogo, intercambio entre todos y todas. Así que si ya quieren ir por el chat dejando su intervención, bienvenido. Bien, bueno, entonces ahora vamos a ver la presentación de Carmen Rian. ¿Vale? Por favor. Bueno, la idea es conversar un poquito sobre los derechos de la infancia y el derecho a la imagen y pensar
cuáles son las relaciones entre el activismo por los derechos de las personas que tienen CHAGAS, por la prevención, el tratamiento y el control de la enfermedad y el uso de las imágenes en general de personas, pero también el uso de las imágenes de niños, niñas y adolescentes. Antes que nada me presento, mi nombre es Carmen Ryan, soy abogada de formación, hice un posgrado en políticas públicas y ahora estoy haciendo una maestría en derechos humanos y democratización. Y a lo largo de mi carrera he trabajado en el Estado y en organizaciones de la sociedad civil, siempre en temas de derechos humanos. Y mucho tiempo concentrada en temas de infancia. Y hay una conversación que vuelve muchas veces cuando se trabaja por los derechos de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la necesidad de sensibilizar, de conversar con más personas que todavía no están al tanto de una problemática que a una le preocupa, sobre alguna cuestión. En este caso es CHAGAS, pero nos pasa también cuando trabajamos pobreza en infancia, nos pasa también cuando trabajamos ESI, nos pasa cuando trabajamos distintas agendas, que nos encontramos muchas veces con ganas de compartir esa agenda, de compartir ese diálogo con más personas, y las fotografías, los videos, son una herramienta muy útil. Y cuando empezamos a pensar en cómo compartir esos temas con otras personas, y empezamos a pensar en usar videos y en usar fotos, no solo necesitamos pensar un uso creativo, un uso interesante, un uso que interpele, sino también tenemos que pensar en el derecho de las personas que están en ese video, en esa foto, sobre su imagen, en qué pasa cuando esas imágenes se van a internet. Hay, en los últimos años, muy rápidamente, cada vez más rápidamente, el uso de las imágenes, el uso de redes sociales, cambió nuestra relación con nuestra propia imagen, con nuestra propia representación, y eso tiene un montón de impactos. Hay muchos diálogos que avanzan en otros países para pensar qué es lo que pasa cuando compartimos información nuestra en redes sociales, qué información compartimos y cómo eso afecta distinto a las personas que somos adultas que a las personas que están creciendo, que son niños, niñas, adolescentes, y van ejerciendo sus derechos en la medida de su desarrollo. En términos legales, todas las personas tenemos derechos sobre nuestras imágenes. Hay ciertas circunstancias en donde se presume que estamos cediendo el derecho de nuestra imagen porque estamos participando de una actividad que se entiende pública. Si yo voy a una manifestación en donde sé que es altamente probable que haya medios de comunicación y la idea es mostrar un reclamo públicamente, se entiende que estoy concediendo el derecho de mi imagen, que si una foto mía o de quien sea que participa en una manifestación sale en un medio de comunicación, la circulación de esa foto es legal. No sería lo mismo si yo voy a una manifestación y me toman una fotografía y la usan para fines comerciales. Una empresa dice, voy a tomar esta foto y la voy a usar para fines comerciales. Porque yo tengo derecho sobre mi imagen y si la usan para vender, entonces voy a tener derecho a cobrar por eso, voy a tener derecho a tomar esa decisión. Bueno, ese es el marco general en el que nos movemos en el mundo del derecho a la imagen. En principio, tenemos derecho para decidir cuándo ponemos esa imagen en conocimiento del público, cuándo queremos que una imagen nuestra se difunda, en qué circunstancias queremos que se difunda. Cuando compartimos fotos con una persona, lo hacemos solo con esa persona, no le estamos dando la libertad de circularla, de difundirla. En cambio, cuando cedemos derechos de nuestra imagen o cuando vamos a una actividad que es pública, sí tenemos la expectativa de que eso pueda mostrarse a mucha más gente. Esa decisión como personas adultas es nuestra. Cuando tratamos de niños, niñas y adolescentes, esa decisión queda en manos de mamás, papás, tutores, representantes, referentes afectivos, de quién es la persona adulta que está acompañando a ese niño o niña en el desarrollo. Y ahí hay un acompañamiento en la decisión, o debería haber un acompañamiento en la decisión y no un suplir en la decisión. Porque si pensamos desde el derecho de niños, niñas y adolescentes, esa cesión de imagen no debería ser una decisión de la que niños, niñas y adolescentes estén excluidas, porque es suya. Entonces, es un lugar en donde reflexionar sobre el uso progresivo de los derechos, el desarrollo progresivo de niños, niñas
y adolescentes y cómo van tomando decisiones en la medida en la que pueden, y las personas adultas tenemos que ir acompañando esas decisiones. Pero también es un lugar en donde pensar la temporalidad de esas sesiones y la temporalidad de esas decisiones. Cuando cedemos una imagen, muchas veces a quien se la cedemos nos va a pedir que lo haga de manera indeterminada, sin plazo. Pero quienes reflexionan un poco más sobre los derechos que involucran estas decisiones han ido avanzando en tratar de incorporar cláusulas temporales. Y estas cláusulas temporales son especialmente importantes para niños, niñas y adolescentes. Y hay un segundo factor cuando pensamos en el uso de estas imágenes para el activismo, que es la comprensión de cómo se va a usar esa imagen. No es lo mismo que yo me saque una foto en un cumpleañito, en donde quiero que esa imagen se comparta en redes sociales con las personas queridas, que yo me saque una foto con un cartel sosteniendo un reclamo determinado, o que me saque una foto que va a ser usada para una campaña en donde estoy tratando de impulsar que el Estado tome tal o cual determinación en una agenda pública. Y hay agendas que tienen y que tienden a ciertas imágenes que también pueden tener implicancias sobre cómo una persona se ve. La foto sola se ve de una manera, la foto en una campaña se ve de otra manera. Y es muy importante que en quien toma la decisión de ceder esa imagen, más cuando es un niño, niña o adolescente, pueda comprender y tomar realmente la decisión de querer participar activamente de ese espacio, de esa campaña. Y ahí creo que la mejor manera de pensarlo es como lo pensamos al principio. Si yo voy a una manifestación, llevo mi cuerpo a una manifestación porque quiero decir que quiero que cambie determinada cosa, que quiero que se vea determinada cosa, que el reclamo por una agenda sea visible, cuando voy a llevar mi imagen a una manifestación digital, es importante estar seguros y seguras, quienes como activistas invitamos a otras personas a participar de esa campaña, que se comprende cabalmente qué es lo que se está pidiendo, que realmente es una participación efectiva. También porque si pensamos desde el derecho de la infancia, la participación, no queremos una participación que sea liviana, no queremos una participación que sea poco comprometida, queremos una participación realmente profunda, en donde la persona esté involucrada en lo que se está diciendo, esté involucrada en lo que se está planteando y también tenga una voz que determine lo que se plantea, ¿no? No sea una persona pasiva en esa definición, en esa construcción. Cuando yo voy a una manifestación, yo elijo qué ropa me pongo, qué carteles sostengo. En cambio, cuando pensamos una manifestación digital, hay un montón de otras personas que pueden usar nuestra imagen y combinarla de ciertas formas, en donde quizás no tenemos la última palabra, en donde no tenemos la última voz, y en donde niños, niñas y adolescentes no tienen esa última voz. Hay un montón de reflexiones para hacer cuando pensamos en las campañas de derechos con imágenes de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué va a sentir ese niño, niña y adolescente que protagoniza la campaña sobre pobreza y que se ve en una foto en un aeropuerto 10 años después? ¿Qué pasa cuando tomamos una foto y la usamos para una campaña durante muchísimo tiempo? ¿Qué pasa cuando tomamos una foto y nos parece que representa muy claramente ese problema, pero no le explicamos a la persona que va a ser la imagen de ese problema, que vamos a hacer foco en esa parte del problema? Y cuando hablamos de Chagas, la pobreza y la exclusión son una parte del problema. Pero tenemos que preguntarnos en qué queremos hacer foco y cómo queremos que las personas sean parte de ese foco. ¿Cómo queremos que las personas adultas y los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan en ese reclamo ocupen con su imagen la forma de reclamar y ocupen con su actividad de manifestarse? Que pensemos esas instancias de diálogo, instancias de intentar comunicarnos con más personas, reflexionando con mucha profundidad en la participación de quienes nos acompañan y en una participación que sea muy profunda, muy sincera, en donde no estemos tomando a la ligera el acompañamiento de quienes nos dan la mano y nos ayudan a mostrar un problema. Y también podemos pensar esto, en real comprensión de lo que se va a manifestar,
en claridad sobre cómo se va a usar esa imagen y cómo se va a presentar, y en cuánto tiempo dura esa voluntad, cuánto tiempo va a estar a disposición. Estas no son las leyes que rigen exactamente el derecho de la imagen, pero sí es la mejor comprensión que yo veo entre el derecho de la imagen y la Convención de Derechos del Niño, que nos habla de que niños, niñas y adolescentes tienen derecho sobre sí mismos, sobre sus imágenes, y que ese derecho se tiene que ejercer de manera progresiva. Así que bueno, por ahí algunas ideas para empezar a charlar y que después nos encontremos para poder conversar. Bueno, agradecemos la intervención de Carmen. Lamentablemente hoy, por cuestiones personales, no va a poder estar con nosotros en el momento de diálogo e intercambio, pero si hay alguna pregunta para ella, se la haremos llegar de alguna manera para ser respondida. Bien, bueno, entonces vamos a la última presentación de Ricardo Hernández, desde su rol en la gestión, desde Córdoba, Argentina. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar acompañándonos como el año pasado y con la idea de tener un año fructífero de trabajo conjunto. La idea que yo vengo a proponerles tiene que ver con la mirada de esta época donde los cambios de paradigma son moneda corriente. Todos los cambios de paradigma tienen un sujeto social colectivo, que puede ser colectivo anónimo o colectivo politizado. Y a mi juicio, el sujeto social más potente y más impactante en nuestra realidad es el movimiento feminista. Ese movimiento que tiene décadas de proceso, un colectivo que fue institucionalizándose como instituyéndose, y ese colectivo vino a romper lo instituido, a cambiar las estructuras, y esa potencia hace que no se pueda ser indiferente, o se niega y se opone, o se acepta y uno se transforma. Esa es la realidad. Y esas transformaciones que busca el movimiento feminista son transformaciones que solo se van a consolidar si logra cambiar, destruir, primero el cambiar, las imágenes que tenemos incorporadas como sujetos, como personas, como colectivos anónimos y como instituciones, esa mirada del hombre y de la mujer con sus roles y funciones asignados, que proyectan la imagen de una, están proyectando la imagen de una sociedad binaria, desigual, injusta y excluyente, y que si no se logra destruir esa imagen que tenemos incorporada, va a ser difícil consolidar los avances de este movimiento. De esa imagen en la que yo quiero hablarles, de ese tipo de imágenes, que no es la única, es quizás la más gráfica y la más fácil de ver, pero constantemente estamos produciendo imágenes y construyendo imágenes allí en su interior y ayudando con lo que proyectamos a construir imágenes en los demás, en los colectivos y en las instituciones, porque somos parte de eso. En lo colectivo, creo que tenemos que pensar cuál es la imagen que tiene el colectivo anónimo, particularmente, sobre Chagas. ¿Qué imagen recibió y qué imagen proyecta? A mí me gusta usar la definición de Castoriadis cuando habla de lo instituido y lo instituyente, la capacidad que tienen los colectivos de ser instituyentes, es decir,
tomar lo instituido, consolidado y transformarlo. Y transformarlo con potencia. Eso que suele suceder, que uno ve que sucede, y que es lo que podemos decir que nosotros como colectivo ahí está pasando. Venimos hablando desde hace mucho tiempo, venimos viendo cómo evoluciona nuestra propia mirada como trabajadores vinculados al área de salud, de investigación o de educación respecto de Chagas, cómo empezamos a pensar las palabras que usamos, las imágenes que usamos, los miramos desde una mirada del derecho a la salud, de una mirada intercultural, de una mirada de inclusión, inclusiva, de una mirada de género también, y estamos empezando a echar luz sobre ese nuevo modo de ver, de construir imágenes y de proyectarlas. Pero también va a requerir que nosotros reflexionemos acerca de esa imagen interior que tenemos. A partir de reflexionar sobre la imagen que tenemos introyectada nosotros como personas, tenemos que empezar a ver la imagen que tienen los colectivos anónimos. Esos colectivos, si nosotros pudiéramos echar luz sobre esa imagen, conocerla, no solo sería un ejercicio intelectual o científico, sino también nos permitiría pensar en abordajes estratégicos para trabajar la problemática con la participación de la comunidad. También si nosotros revisamos la imagen que tenemos como institución. Y les cuento dos ejemplos. Hemos visto que las personas que tienen vinchucas en su casa, en las ciudades, tienen más dificultades para denunciarlas porque tienen más prejuicios. Distinto a lo que pasa en el campo. Es más difícil que una persona de ciudad, de un country, denuncie que tiene vinchucas por ese estereotipo, esa imagen internalizada que tiene. Estaría bueno poder avanzar y conocerla más. Y las imágenes institucionales, ¿qué imagen damos como institución? No la que decimos, porque la que decimos la tenemos cada vez más clara, sino la que damos verdaderamente. Nosotros tenemos programas de Chagas que el lugar que le ofreció la institución de salud era la morgue. O sea, el mensaje del lugar que se otorgó a ese servicio era la morgue. Por supuesto, por suerte, los compañeros transformaron el mensaje de muerte en un mensaje instituido de preservar la vida, la salud. Pero hay que darse cuenta de esas cosas, porque son mensajes también válidos y mensajes que construyen imágenes en los colectivos, en los colectivos de todo tipo, en los colectivos de trabajadores de la salud, en los colectivos sociales, aquellos que deberían ser destinatarios y socios nuestros en la lucha contra en el control, en la acción por controlar la enfermedad. Por eso me parece que empezar a pensar qué me dice a mí la imagen, tengo que empezar a pensar qué imagen tengo yo introyectada y qué dice esa imagen hacia los pacientes, hacia la sociedad, hacia las instituciones. Y como institución, el mensaje que decimos es coherente con el mensaje que tenemos introyectado. Decimos que es prioridad el control de esta enfermedad. Tenemos todos los recursos, pero no aparece el presupuesto. O tenemos todo el presupuesto y no aparecen los recursos. Estamos construyendo imagen también con esa forma institucional. Por eso es que esta reflexión, esta breve reflexión, me gustaría que forme parte de una tarea que hagamos en los servicios de salud, en las instituciones de investigación, en las instituciones educativas, un ejercicio de vernos y reconocernos, y ver qué imagen tenemos introyectada, porque si no la desconstruimos, no vamos a ser capaces de ser creíbles a la hora de intentar mostrar una imagen diferente, que es la que queremos transmitir. Me gustaría que hagamos el ejercicio institucional, colectivo, de ver qué imágenes tenemos introyectadas, qué imágenes brinda la institución, qué imágenes proyecta. También sería buenísimo si pudiésemos ahondar un poco más en las imágenes colectivas, las imágenes que tienen
los sujetos sociales que son los que tienen que ser parte de este cambio. Así que les agradezco muchísimo y me gustaría proponerles a todos esta tarea para este año y que en la medida que aquellos que ustedes lo hagan y puedan sistematizarlo, estaría muy bueno que la compartieran, porque este es un ejercicio que debemos hacer para tratar de avanzar con más posibilidades de éxito en esta tarea titánica y desigual que es tratar de lograr una Argentina y un mundo sin Chagas. Bueno, bien, muchas gracias, Ricardo. Antes de retomar su reflexión y su propuesta, queríamos, bueno, dejar en claro que el tema de las intervenciones, ya algunos y algunas lo están haciendo por el chat, los asistentes no pueden ver todas esas intervenciones que están teniendo, pero nosotras ahora vamos a ir leyéndolas y se las vamos a dirigir, si son en particular a cada participante, y si no en general. Así que, si también recuerden que quieren pedir la palabra, por favor, exprésenlo con nombre y apellido en el chat, así pueden intervenir oralmente, y hay una cuestión técnica que hay que cambiar de sala, pero también lo van a poder hacer de esa manera. Como tercera cosa, recién por un comentario que hicieron, les comunicamos que todo este conversatorio va a estar completo para verlo, así que aquellas personas que se tuvieron que ir y bueno, no pudieron ver hasta el final o quieren ver este momento de discusión e intercambio, lo van a poder hacer también. Bien, entonces, retomando un poquito la reflexión y este ejercicio o propuesta que dejó Ricardo, queríamos como proponer en voz alta, para dar pie ahora a lo que va a ser también diálogo, intercambio, mientras van dejando sus intervenciones en el chat, ponernos a pensar esto que él decía, ¿no? ¿Qué imágenes tenemos? ¿Qué imágenes usamos? ¿Y qué imágenes proyectamos cuando trabajamos cada uno desde nuestro rinconcito el Chagas? Entonces, pensando de esta manera, tal vez colectivamente se puede comenzar a trabajar, pasar por esta etapa que Ricardo propone de sistematizar esas imágenes que tenemos, que utilizamos y que querramos compartir o proyectar. Y tal vez podemos tomarlo como llegar al último viernes de agosto, que es el Día por una Argentina sin Chagas acá en nuestro país, para tener un momento de compartir esas imágenes, esas reflexiones, esas sistematizaciones, y poder discutir colectivamente. Así que, bueno, tomamos esa propuesta de Ricardo y damos pie al diálogo y al intercambio con los, bueno, entre los participantes, los expositores. Nos están acompañando, yo ahora no los veo bien, pero creo que están con las cámaras prendidas. Tenemos a Jonathan, a Ana, a Mariana, a Ricardo. Y, bueno, como les comenté, Carmen no va a poder estar y creería que Carlos Julio también está por ahí. Así que, bueno, voy estamos, a ir. Estamos intentando que se conecte a través de otra plataforma y engancharlo, pero... Ah, bien, bien, pero está con nosotros por ahí. Bien. Ahora, nosotras vamos a pasar a leer esas preguntas o intervenciones que ustedes nos compartieron. Lo que sí les pedimos que, por favor, cuando son intervenciones orales, sean lo más breves posibles, así no nos vamos mucho en tiempos. Bien. Entonces, vamos. Perdón, Soledad. ¿Sí? Quería agregar que está también en la sala el doctor Adrián Galo, por si hay alguna pregunta institucional también, que es nuestro director.
Perfecto, perfecto. También Adrián. Perdón, Adrián, no te había visto. También está Adrián con nosotros. Bien, entonces, como primera pregunta general que se hizo en el chat, dicen, es una reflexión. ¿Cómo se contrapone lo que encontró Jonathan en las imágenes de Google y lo que contaron Carlos Julio y Ana Ferreira? Esto es de parte de Sistema Teica. Y bueno, me encantaría saber, a ver qué opinan. Ana, Jonathan. Perdón, Sole, avisar que si quieren hacerle alguna pregunta a Jonathan, que habla en inglés, tenemos la posibilidad de hacerle la traducción, así que con todo gusto hay preguntas disponibles también para Jonathan. Exacto, gracias Ana. I'm sorry, I would like to ask if you could elaborate the questions for me. Mari. Yes. Hi, Jonathan. Sorry for my English. Sorry for the rest. Perdón el resto del público, mi inglés rudimentario. But someone is saying that how different is the things you find in your study. They are very different if we compare them with the interventions of Carlos Julio Sánchez and Ana Ferreira that spoke from their experiences in trying to make more friendly images about Chagas, not only showing misery and poverty and sad people. Someone said, what a difference. I understand. What Google show us and what Ana, Carlos, and other people are trying to do changing this. I understand. Thank you. So one of my biggest reasons for starting this... Jonathan, can you speak slowly, please? I will. So one of my main reasons for starting this research was while I was working at a unit that deals with tropical diseases, particularly Chagas at Ohio University. And there we had a public relation and media unit where we had photographers and media professionals and public health professionals who were producing very good, very interesting photographs. So my understanding of Chagas from images that are produced by professionals such as the one that I just saw by my esteemed colleagues and panelists here in this panel, these are really great photographs. But when I go to Google and try to understand, are these the kinds of images normal, ordinary people would find on the web? Because at the end of the day, yes, it is very important for us as health professionals, as educators to produce these types of images, but they need to be out there in the field. They need to be consumed by the public. So there is a big gap between what should be out there and what already is out here. So I am really happy to see the images that we just saw in these panels, the photographs and this videos from Bolivia. They were very interesting, very good, and in fact that is what I am advocating. These are the types of images I would like to see according to my research. And one of the things I would like to see from this panel, from this conference, is to try to convince universities, health sectors to produce as much images as this and to sort of dominate and eliminate the problematic images that have unfortunately dominated YouTube, Google, YouTube, and the other online sites in general. So I hope I clarified that question. If it's not clear, I'd be happy to add more. Thank you, Jonathan. I will do my best. Okay.
Bueno, trataré de hacer una síntesis de la respuesta de Jonathan. Si alguien entendió algo más que yo no aclare, ahora bienvenida la ayuda. La respuesta básicamente de Jonathan tuvo que ver, digamos, él relató que en su trabajo, cuando él comenzó a trabajar con enfermedades tropicales, su lugar de trabajo tenía personas que se dedicaban a la fotografía y también encarándola desde un poco desde el ángulo tal vez que comentaba Ana, pero él se encontró con la necesidad de preguntarse, bueno, estas imágenes, ¿qué es lo que está disponible para las personas comunes? Las personas que googlean, ¿cuáles son las imágenes con las que se encuentra una persona que googlea Chagas? ¿Están disponibles estas imágenes más, que parten desde esta mirada más actual, más respetuosa, o qué? Y esa fue la pregunta, muy a lo bestia de mi parte, que orientó su investigación, y efectivamente él fue encontrarse con esto, con que no son las imágenes, o sea, las imágenes que nos encontramos en Google, bueno, tienen que ver con su estudio, con estas imágenes altamente estigmatizantes, y bueno, no voy a repetir su intervención anterior. Entonces él reflexiona, dice que también con alegría ve, y le gustaron muchísimo las fotografías de Ana Ferreira, sobre todo, y esta otra forma de mostrar esta problemática, y él lo que dice al final es que le gustaría, digamos, quiere ver la forma, en base, también en base a eso está su trabajo, la intención de publicar sus trabajos, de ver la forma de que esto ya no ocurra, de cambiar esto, ¿no? De decir, uy, en Google hay estas imágenes feas, uy, pero hay gente que hace cosas re lindas, sino ver la posibilidad de que estas nuevas imágenes o esta forma diferente de pensar las imágenes que se producen en torno al Chagas estén disponibles para cualquier persona que ponga Chagas en Google, que ponga Chagas en YouTube y se pueda encontrar con una mirada más crítica y una nueva forma de mostrar la problemática, básicamente ha sido eso. Thank you, Jonathan. Perfecto. Gracias, Mari. Ana Ferreira. No, que yo pensaba que también, bueno, eso, que volvemos a lo mismo, ¿no? Es quién busca fotos para publicar, ¿no? Como esta foto de la mujer joven, súper triste, con el ojo así, que había sido publicada 248 veces. También está quién busca, o sea, qué foto busco para hablar sobre Chagas. Entonces ahí encontrás un banco de imágenes y elijo esta, y paca, te di paca, y 243 veces publico la misma foto sobre la enfermedad y no sé qué. También me parece que ahí a veces escapa un poco a quien saca la foto y es quien la usa y republica y siguen, ¿no? Estos bancos de imágenes que siguen teniendo fotos viejísimas, que ya no cuentan de la enfermedad y se siguen usando, no sé, me parece que ahí también está como esa cosa de recurrir al banco ese viejo de cosas que están, no sé, me parece que no tengo idea de los motores de búsqueda y esas cosas, pero me parece que también eso, cuanto más se usa, más aparece. Sí, yo creo que es un poco de eso también, que incluso Jonathan lo marcó en su trabajo, claro, de cómo funcionan los algoritmos de Google para mostrar lo que más se quiere mostrar. Pero también tiene que ver con lo que más se busca y con lo que más se usa. Se descarga y bueno, por eso creo que es un trabajo que es entre todos también y entre todas, qué imágenes queremos usar, ¿no? Por eso sí, sí, total. Detenerse un poco en eso que hablaban también de qué es lo que transmite la imagen, más allá de específicamente lo que estoy buscando, qué me transmite a mí, si siento que esto muestra o no muestra la realidad, ese tipo de cosas que a veces tiene que ver con educación visual, con, ¿no? Y a quién ponen, a veces no son las personas que más conocen la enfermedad, elegir o poner en la página, usar la foto que, ¿no? Me parece que a veces tiene que ver con eso también. Tal cual. Aprovecho, Ana, ya que estás hablando, también hay una pregunta dirigida hacia vos. Nancy Araya consulta, dice, mi pregunta es si ella, por vos, tuvo que hacer firmar un consentimiento para tomar las fotos y videos. Sí, en realidad,
Sí, en realidad a todas las personas que fotografío firman un consentimiento, que tiene mucho que ver con el uso que yo le voy a dar, como asegurarme algo a mí también, pero también mucho de también tomarse un tiempo y explicar para qué es lo que estoy haciendo, para qué lo voy a usar, y asegurarse también las mismas personas de que esa foto no vaya a volar para otro lado después, ¿no? El consentimiento que firmamos y que hablamos tiene que ver siempre con, bueno, estas imágenes se usarán siempre y cuando se usen en un contexto que tenga que ver con la enfermedad, con fines educativos, no publicitarios ni comerciales, ¿no? Como en esa cosa. Es como un consentimiento más genérico. A veces me pasa que hay algunas instituciones que quieren consentimientos específicamente para esos lugares. Y está, si estoy trabajando para alguna fundación, sí, pero si no, son como consentimientos más generales. Que ahí me parece que tiene que ver mucho también la responsabilidad de cada una, ¿no? Cuando toma la fotografía. En eso que hablábamos también, que hablaban de la Carmen, del consentimiento del niño, si quiere o no realmente, que al final te lo firman los padres, pero si el niño quiere o no quiere. Me parece que ahí está, tiene mucho que ver tu compromiso, ¿no? Y vos conociste, yo, Ana, conocí a esta persona, realmente esta persona le parecería bueno estar acá o no, ¿viste? Como que hay que cuidar mucho de eso también, porque ahí me parece que la responsabilidad cae mucho sobre quién toma la foto y el buen uso de eso, ¿no? Que no se vaya después a cualquier lado. Sí, de acuerdo. Creo que también es parte de lo, como vos decís, de la idea que quiso transmitir Carmen. Ella habla bastante sobre los niños, las niñas y adolescentes, pero en general es eso también. Más allá de que haya algo entre medio, legal, ella también habla de qué es legal y qué no es legal, está la cuestión de la responsabilidad de quien utiliza estas fotos y estas imágenes. Claro. Bien, sí, total. Una cosita más para vos, Ana. Pregunta si tu trabajo está disponible en algún sitio web. Dice hermosas imágenes e historias y María Danés. Sí, yo tengo una página web ahí que se llama Ana G. Ferreira. Ah, bien. No aparece mucho en los motores de búsqueda, pero hay que ponerla. La podemos compartir ahora, la sí. Compartimos ahora. Dale, en la charla, dejamos en disponible para. Bien, bien. Sí. Bien. Bueno, Carlos, todavía no lo teníamos con nosotros, pero también, es decir, era como para Carlos Julio y para vos también, Ana, si es posible, dicen, ¿es posible a través de una imagen sintetizar el sentir de un pueblo, de una comunidad, o refleja el sentir de quien hace la foto o el dibujo? Eso lo pregunta Walter Rivarola y por eso estaba dirigido hacia vos y hacia Carlos Julio. A mí me parece que sí, eso yo qué sé, eso depende de cada uno le hace una lectura diferente. Para mí hay tremenda responsabilidad en eso que contaba, ¿viste? De que te dicen, ah, bueno, acotate en 15 días qué es lo que pasa con las Chaves en Bolivia. Y hay tremenda responsabilidad ahí en cómo tomar una foto, a quién le tomas una foto, ¿no? Inclusive en esto de hacer retratos de Chagas y estas cosas. O sea, si no vivís un tiempo esa realidad y entendés un poco y conocés a la gente, para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier retrato. Tenés que conocer a la persona para poder sacarle una foto. Si no, es imposible. Creo yo que es lo lindo de la fotografía documental, ¿no? También eso, de acercarse, no son cámaras que usen zoom y que yo esté a 5 metros para hacer un retrato a alguien, tengo que estar a la distancia que estoy de la cámara. O sea, hay una cosa que tiene que haber una conexión. O sea, que obviamente la fotografía es totalmente subjetiva y ahí es mi manera de ver las cosas. Pero cuando llegás a una comunidad y vivís un tiempo, tenés que sacarte todo esto que vos traés de otro lado y ser todo oídos, escuchar, tratar de entender y después recién sacar una foto. No sé, me parece que ahí está el compromiso con la historia, pero está. Yo intento que sí, que reflejen eso. Bien. Bueno, ahora para Ricardo.
Hay un comentario que dice, me parece interesante la postura de las poblaciones urbanas con respecto de la presencia de chinches dentro de casa versus la rural y la percepción e identificación del riesgo. Lo dice Suri Antonio López Cancil. ¿Querés comentar algo más al respecto? Sí, sí, muy breve, más que lo que dije. Durante mucho tiempo se trabajó en las comunidades rurales tratando de luchar contra la naturalización de la presencia del vector en las comunidades y en las viviendas. Yo creo que se ha trabajado mucho y evidentemente el poblador rural no solo tiene incorporado el tema del Chagas, es algo presente, la presencia de la vinchuca, sino que además es un vector de una enfermedad. Eso, se ha avanzado muchísimo en eso. En las comunidades urbanas, lo que ha llegado es esa imagen, la que yo decía. Ya se le ha llegado la imagen de la pobreza, la ruralidad, lo que mostraba bien Jonathan en su investigación. Eso es lo que está instituido y es contra lo que tenemos que luchar, porque hoy la vinchuca también está en la ciudad y también tenemos parásitos, con vinchucas con parásitos en la ciudad y podemos tener casos agudos vectoriales. De hecho, lo hemos tenido el año pasado. Bien. Esto, bueno, es una pregunta que es en general para todo el panel, pero por ahí no sé, Ricardo, vos también si las podés responder. Es de Pablo Stroli, de Comunicación del Ministerio de Salud de Santa Fe. Dice, en primer lugar, felicitarles por las exposiciones y en segundo lugar, saber qué organismo, Defensoría del Público o del Pueblo, controla y o regula los mensajes con contenidos estigmatizantes sobre Chagas emitidos por los medios de comunicación en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, él ya mencionó el tema de la Defensoría del Pueblo, podría ser uno, pero la justicia es otro a través de lo que nos contó. Recién Ana, pero también hay que pensar que los medios de comunicación son difícilmente controlables. Ana ha logrado un espacio de poder tan importante que a veces aún estos mecanismos que deberían defender los derechos no siempre lo logran. Pero parece que hay legislación y hay organismos que pueden hacerlo. Más específicamente, estaría bueno que Ana mencione. Puede. Ana, ¿vos conocés algo al respecto? Ay, se cortó justito cuando dijo el final. No, si vos conocías algo al respecto sobre organismos que controlen y regulen justamente cuando imágenes o mensajes tengan algún sentido estigmatizante sobre Chagas o bueno, sobre los medios de comunicación. No, yo creo que al contrario, no. Al contrario, se promueven ese tipo de mensajes. O sea, esos tipos de mensajes son los que venden. Depende, viste que también eso, la afectación social de la enfermedad en cada país es diferente. Está muy determinada también por lo cultural. Y yo qué sé, si hablamos de Chagas en Estados Unidos, está totalmente ligado a la migración y esta cosa que tiene también las políticas antimigrantes, ¿no? Entonces, como que mucha gente tiene, inclusive los mismos migrantes no van a hacerse el diagnóstico porque tienen miedo de que los descubran, ¿no? Como toda esta cosa que cierra. Y de lo único que se habla es de eso. Me parece que ahí. No, dije Estados Unidos porque es un ejemplo, pero en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo creo. Perdón, ¿puedo? Sí. Voy a levantar la palabra. Adelante, Mariana. ¿En español o en inglés? Como quieras. No, o en cordobés. No, yo lo que creo. No sé, sinceramente, yo no sé si hay un ente que regule cuán estigmatizante es una imagen. Creo que ahí, a lo mejor existe, o a lo mejor eso, si hay espacios como la Defensoría del Pueblo, donde si hay un caso muy grave se puede llegar a plantear.
Creo que lo que pasa en Chagas es que mucho de esto que estamos compartiendo en cuanto a reflexiones son en un punto muy sutiles, no es una cosa burda de una discriminación espantosa que se presenta o algún caso que te digas, no, esta imagen no se puede. Yo creo que es como un trabajo que se viene haciendo de mostrar y repetir y reproducir estas imágenes que estamos cuestionando hoy desde hace años y que más que, o mientras hay algún ente, o más que pensar en quién las regula de afuera, pensar cómo podemos desde nuestros pequeños o más grandes espacios vinculados al Chagas, empezar a poner esto en cuestión, no dar lo mismo cualquier imagen. A ver, armemos una nota, ¿quién elige la imagen? Fulana. Bueno, no da lo mismo que fulana baje la primera imagen que encontró en Google o que haga una búsqueda más seria o que piense qué está diciendo esa imagen que eligió, a lo mejor a las apuradas, porque sabemos que a veces hay que terminar cosas a las apuradas. Entonces yo apelo, y creo que es lo que estamos un poco queriendo apelar también con este espacio, a lo que nos toca desde nuestros lugares más cotidianos, ya sea cual sea ese lugar, a autorregularnos, o al menos a pensar, a repensar, bueno, a ver, antes de poner clic o poner aceptar, ¿realmente mando esta imagen? ¿Está queriendo decir lo que quiero decir? ¿No estoy lastimando o estigmatizando a nadie? Eso. Sí, yo creo que es uno de los primeros pasos, ¿no? Esto de autorregularnos es justamente utilizar y transmitir mensajes e imágenes, primero pensando críticamente, y no siempre necesitamos a alguien que nos controle, sino que hay que hacer un trabajo colectivo e individual, ¿no? Como también lo decía Ricardo mismo, ¿no? Que son primero esas imágenes que tenemos adentro para después ver qué es lo que queremos transmitir. Sí, Ana. No, que hay otra cosa ahí que también, viste, que es importante, que todos la conocen, pero estaría bueno mencionarla, y es que depende del contexto en que se muestre la imagen, el significado que tiene y cómo impacta, ¿no? Entonces, muchas veces las historias, las fotos tienen su historia. Y esto de las imágenes valen más que mil palabras no es tan así. Y a veces es muy necesario contar esa historia. O sea, que esa foto venga con esa historia pegada al lado. Entonces ahí adquiere otro significado también y otra importancia. No sé, hay veces que, ¿no? Eso, o sea, el retrato de una persona con Chagas no es lo mismo acompañando el Besnidasol para no sé qué, o contando el control del vector en una comunidad, o yo qué sé. O sea, por más que se use en el contexto de Chagas, también muchas veces tienen que ir acompañadas de la historia y no se puede obviar eso, porque eso es súper importante también para el significado de la foto. Perfecto. Aprovecho y leo un comentario, un relato de Julio Silvero. Él dice, quería comentar que conocí en Chaco una señora de Estados Unidos, nacida en Nueva York, de madre argentina, que tenía Chagas congénito y una situación socioeconómica buena. Y estaba preocupada por el bebé que estaba. Esa situación, por supuesto, no se refleja en las imágenes más comunes, pero es solo un ejemplo de otras realidades que no suelen publicarse. Otro caso es el de la infestación en nuestro pueblo, donde había 70 casas con vinchuca, ni una era casa rancho, eran casas de material y con aire acondicionado, y eso tampoco se suele ver en imagen. No sé si alguno o alguna quiere intervenir respecto a este comentario o relato. Bueno, no sé si me están escuchando. Ah, sí. Sí. Sí, Carlos. ¿Me están escuchando? Hola, recién pude entrar un gran triunfo. Hola, Carlos. Sobre la tecnología. Te escuchamos. Bienvenido. Yo vivo en el noroeste de Córdoba, una zona muy rural. Y bueno, en la zona rural quedan pocas casas rancho, pero en la zona más, lo que sería urbano acá, son 2.000 habitantes, 1.000 habitantes, donde vivo yo, un pueblo de 1.000 habitantes, ya no hay casa rancho, pero hay monte nativo y hay campo,
y hay gallineros, y hay chagas, y hay vinchucas, ¿no? En se resuelve que el pueblo más grande de la zona, sí, está lleno, son todas clases de material. En Soto, que es bastante más grande, 8.000, 9.000 habitantes, es toda gente de que se comunica con Paso Viejo, con Cerrezuela, con la zona del campo. Cruz del Eje, mucho más grande, una ciudad grande, ni hablar, toda la gente del campo va a Cruz del Eje. Casa Rancho no significa necesariamente solamente chaga, ¿no? Sí, la imagen del rancho es una imagen muy marcada, y tiene muchas cuestiones alrededor, y hace un montón que se viene utilizando y se tiene que trabajar mucho más, como vos decís. Bien, perdón, aprovecho que está Carlos Julio. Carlos Julio, no sé si vos has podido estar presente en el momento que estuvo la presentación de Jonathan, pero una de las participantes hablaba de cómo es esta contraposición del estudio que había hecho Jonathan con las ilustraciones que vos has podido realizar en tu trabajo y, bueno, y en tu participación siempre con el Movimiento Campesino de Córdoba. No vi ninguna presentación. Está bien, está bien. Los oía intermitentemente, pero no sé qué dijo Jonathan. No te das problema. Sí, Jonathan mostró una investigación sobre él respecto de las imágenes que aparecen en Google cuando se buscan las palabras chagas, y había reflexiones alrededor de eso. Y, por ejemplo, leo un complemento de esa reflexión de Celeste que dice: pienso en lo importante que es preguntarnos por qué son esas las imágenes de Google y no las que generaron Ana y Carlos Julio. Dice: me hace reflexionar sobre dónde buscar imágenes sobre el tema para trabajar en ámbitos educativos, por ejemplo, y la importancia de visibilizar el trabajo que hacen fotógrafos e ilustradores más críticos como Ana y Carlos. Claro, gracias. Sí, yo pensaba que también por nuestra parte tenemos que movernos más, publicar más, porque, bueno, estas cosas son cuestiones de muchas veces de estadística, de cosas que uno pone. Y la prevalencia de imágenes tristes y llorosas y semi-mortuorias, sí, por ahí es una conveniencia de estigmatizar ciertas poblaciones. Y también, por nuestra parte, falta de material para presentar otra realidad. Yo, más como un desafío para mí, para nosotros, y sí, por supuesto, la lucha contra la estigmatización de ciertas poblaciones sigue siendo una lucha permanente. Y la lucha por mostrar otra realidad es una lucha permanente. Bien, gracias, ojalá, Carlos. Ojalá puedan mostrar mucho más. Sí, claro. Bueno, antes, bueno, avisar que si bien ya estamos en casi las 11:10, por ahí nos vamos a tomar unos minutitos más, ya que la reflexión está interesante y, bueno, hay algunos comentarios y reflexiones más para compartir. Pero por las dudas, mientras van terminando de compartir sus reflexiones o preguntas, respecto al documento que se habló inicialmente y que Mariana también lo retomó en su presentación de comunicación y chagas, ahora nosotros les vamos a compartir el enlace por el chat. Se va a poder bajar y se va, bueno, acá preguntan si se va a poder imprimir y distribuir por distintos lugares. El material está pensado para justamente bajarlo, utilizarlo y distribuirlo de la manera que se necesite.
Después, bueno, preguntan respecto a si va a haber un link para ver el video de la grabación de todo este conversatorio. En su momento vamos a comunicarles, va a llegarles de alguna manera. Seguramente va a estar cargado en el YouTube, pero bueno, ya se los comunicaremos en su momento. Bien, retomo algunas reflexiones generales que han quedado. Por una parte, bueno, Nancy Araya dice, me encantó la frase de Ricardo de vernos y reconocernos. Esto es para vos, Ricardo, más que nada, respecto a tu reflexión. Y no sé, Ricardo, no se te escucha, ¿eh? Se te salió el micrófono, debe ser. No, ¿tampoco? Ahora sí, ahí está. Ah, perfecto. Bueno, sí, yo creo que cuando uno trata de cambiar historia, lo instituido, tiene que empezar por lo más cercano que tiene, que es uno mismo. Y porque con todas las mejores intenciones uno puede estar avanzando por el camino incorrecto, y creo que la reflexión parte de eso. Es pensarse y pensarnos en el colectivo. Y creo que es muy bueno esto que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo hace mucho tiempo, cada vez con más compañeros en la senda. Así que bienvenidos todos. Y no dejemos de, que nunca vamos a llegar a decir que tengo absolutamente clara. Siempre creo que hay que cuestionarse, siempre creo que hay que pensar, analizar. Lo hacemos en epidemiología, tenemos que hacerlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral. Perfecto, gracias Ricardo. Bien, bueno, leo un último, por lo menos comentario, relato de Nancy Araya. Ella nos comenta, dice, sí, acá en la zona del norte de Chile, donde tenemos muchos migrantes de Bolivia, Venezuela, Ecuador, tenemos serios problemas con las mujeres embarazadas, sobre todo bolivianas, porque al saber que son chagas positivos, ellas desaparecen de los controles de gestantes, porque piensan que pueden ser expulsadas. Pero estamos trabajando duro en eso para que no tengan temor, sigan en control y una vez que dejen de lactar pueden ingresar al tratamiento. Nos ha ocurrido que de alguna de estas madres o gestantes nunca más supimos, no sabemos dónde fueron a tener su hijo, por eso debemos educar y eso cuánto ayudan las imágenes. Bueno, ahí quería decir que en la Argentina tenemos la ley 26.281 que en este momento estamos en proceso de reglamentación en donde está prohibida, prohíbe la utilización del diagnóstico de enfermedad de Chagas como preocupacional, es decir, como limitante de la posibilidad de acceder a un trabajo. Es algo que está en la ley y lo tenemos que seguir peleando cotidianamente en la vida, en las instituciones, en los sindicatos, las organizaciones de trabajadores en general. Antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé si hay más o el comentario, quería decir que nos acaba de llegar, y me parece muy oportuno, y bueno, compañeros nuestros, envían un saludo para este día a todos los que estamos reunidos acá pensando en todo esto tan profundo que hemos debatido en estas dos horas. Nos han mandado en forma de videíto de 40 segundos o un minuto, creo que dura. En algún momento les vamos a pedir a Malena que lo pase como un saludo a todos nosotros y al día. Por el día. Si podemos, lo pasamos ahora desde trabajadores que están ahora en terreno y nos mandan que pudieron conectarse un poquito. Yendo a las viviendas y nos mandaron un saludo. ¿Les parece que lo comparta ahora? Sí, sí, perfecto. Espero que se vea. Ahí.
Bueno, se ve el revés, pero por lo menos se escucha el audio. En el Día Mundial de la Lucha contra el Chaga, personal de salud del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, se encuentra en camino a visitar 5 familias en un esfuerzo enorme para cumplir con nuestros objetivos. Oh. Educación sanitaria, evaluación entomológica para determinar la presencia del teotoma infestan, vector de esta enfermedad, como así también el tratamiento químico correspondiente. Los técnicos supervisores, Adán Arancay, Benicio Arnaldo Atilio. Adelante va una mula con las máquinas y los cascos. Refleja gran parte de las acciones que hacemos desde la dirección, y bueno, justo nos mandaban ese saludo, así que a Adrián también quería compartirlo con todos ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Adrián, bueno, perdón, ¿podrías contarnos desde qué provincia lo mandaron, por favor? Sí, desde la provincia de Salta. Tolombón, pues. Ahí se ve el trabajo en terreno que hacen. Bueno, muchas gracias, bueno, Ricardo y Malena, por compartirlo. Bien, bueno, creo que como no tenemos más comentarios y reflexiones, le doy la palabra a Mariana, que quiere comentarnos algo sobre unos logos y de la plataforma de OMS. Mari. Bueno, yo quería, gracias Sole, aprovechar estos, digamos, totalmente pertinente con el conversatorio que nos convocó hoy, contarles que está todavía vigente una consulta pública para opinar sobre distintos logos que llegaron a la Organización Mundial de la Salud como candidato, como precandidatos para hacer el logo oficial de este 14 de abril. La Organización Mundial de la Salud, para cada una de estas fechas, un buen día, diseña un logo, y ese es el logo que queda desde la organización para tomarlo o no, pero para, digamos, la idea es que se tome en los distintos rincones del mundo que deciden hacer algo en torno a determinada fecha. En relación al Chagas, la decisión fue sumamente particular porque no fue que está el Departamento de Comunicación pensando un logo desde la nada, sino que se hizo una convocatoria a diseñadores y diseñadoras de cualquier lugar del mundo que enviaran sus propuestas tomando el color café y el color verde, que son los colores decididos por Fin de Chagas para que representen este Día Mundial. Y con todos los logos que llegaron, ahora está vigente hasta el viernes una consulta pública para opinar. No es un concurso, no es que hay que elegir el logo que más nos guste, sino opinar sobre las distintas opciones que hay para que con eso se haga un informe que vamos a hacer desde el Grupo Técnico de Información, Educación y Comunicación del Programa de Chagas de la OMS, un informe que sintetice y sistematice tanto los logos que llegaron como todas las opiniones que van llegando al respecto, para que ese sea el insumo y la base del logo que haga, que proponga el Departamento de Comunicación de la Organización Mundial de la Salud. Lo dije medio enredado, no sé si se entendió, pero invitarles, acá pongo en el chat el enlace para participar de la consulta pública, va a estar abierta hasta el viernes, y son bienvenidas todas las opiniones. Para mí es, bueno, nunca estuve en otra decisión de otro logo, de otro Día Mundial, de otra cosa, pero veo en esto una oportunidad de pensar colaborativamente algo tan simbólico también, pensando en las imágenes, como lo es el logo que identifica
a una fecha como esta. Así que invitadas, invitados a entrar y opinar y ayudarnos a llegar a un buen lugar, seguramente ya para el año que viene, con un logo oficial definido. Eso era. Bueno, perfecto. Gracias, Mari. Bueno, Ana, Laura, no sé si alguna de los participantes si quiere decir algo más, alguna reflexión, si no iríamos hacia el cierre, dando algunas informaciones. Díganme si. Muchísimas gracias. De nuevo, agradecerles por este espacio, al Ministerio de Salud, a todas nuestras compañeras y compañeros, y a todos nuestros participantes al evento. Ahora ahí compartimos el documento, ya está disponible el link. Les pedimos que lo difundan por todos los lugares, por todos los medios que les parezca conveniente, dentro de sus lugares de trabajo, de las escuelas, de los hospitales, donde piensen que puede ser útil, está disponible. Y por ahora tenemos esta versión en PDF únicamente. Ana, bueno, Jonathan quiere hacer un comentario final. Perfecto. Adelante, Jonathan, please. Thank you. So it has been an absolute pleasure to share this panel with these great presenters. I enjoyed your presentations. I learned as much as I could with my limited Spanish, but I'll try to learn more from your websites. And I also have Ana Ferreira's website, and I also am interested in learning about my other presenters' work. So thank you so much. Bueno, Jonathan, thank you very much, Jonathan, thank you. Jonathan agradeció la invitación, la oportunidad de haber compartido el panel con el resto de las personas, de quienes dice que aprendió un montón en lo poco, en su poco español, pero pudo ir comprendiendo cosas, aprendiendo, y ahora dice que queda con la inquietud de mirar más acerca del trabajo de Ana y de las otras cosas que hemos compartido en la web. Ana, Aira. Nada, que me queda agradecerles, Pila. Sí, también estuvo buena todas las presentaciones. Nada, es un gusto también. Está bueno conocerles y seguir en contacto para seguir laburando juntos. Estoy a las órdenes para lo que sea. Un gusto, Jonathan y Carlos Julio también, que nada, me encantó el laburo que hace ahí. Ojalá me lo vuelva a encontrar pronto. Gracias. Gracias a vos también por mostrar tus trabajos. Ricardo, ¿algunas palabras? Sí, lo primero es dejar el saludo de nuestro director, que nos convocaron para una audiencia justo en este momento, y no ha podido quedarse al cierre. Ya estamos recién, así que saludo de él, agradecerle a todos. Bueno, decirles que este espacio que desde el Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Chagas, y hablamos cuando hablamos de Chagas, es un espacio participativo en donde pensamos juntos entre el Estado y las asociaciones civiles, y es una experiencia que queremos multiplicar y ampliar. Están convocados, queremos, necesitamos el aporte y el acompañamiento de todos, y el sueño de una Argentina sin Chagas, que cada año nos convocamos a visibilizarla, no es una utopía al estilo de aquellas que nos hacen caminar toda la vida, sino es un objetivo concreto, alcanzable, perfectamente lograble, y que en este camino estamos. En ese camino estamos, pero no puede suceder, como habíamos dicho por esta intervención, si no pensamos reflexivamente cómo avanzamos, cómo aportamos, cómo nos involucramos. Bien, muchísimas gracias. Seguimos trabajando todo este año. Perfecto, gracias.
Ricardo, no sé, bueno, si Carlos, Julio, está por ahí, si quiere decir algunas palabras. Solamente que lamento haber tenido un video tan accidentado, he escuchado muy poco, no he visto las presentaciones. Bueno, pero bueno, me siento muy honrado que me hayan convocado para esto. Esperemos que la próxima vez la tecnología me ayude un poco más. Y los felicito por todo el trabajo que están haciendo, la difusión de nuevas formas, nuevo tipo de imágenes, nuevo tipo de comunicación. Muchas gracias y me alegro de poder contribuir un poquito a esto. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos también, Carlos. Bueno, entonces, a modo de cierre, resta mencionar que cualquiera de las personas que estuvieron asistiendo a este conversatorio pueden pedir los certificados del evento mandándonos un mail a dos mails que ahora se los van a pasar por el chat. Así que frente a la inquietud de querer el certificado, nos escriben y serán enviados. Y bueno, agradecer nuevamente al equipo del Ministerio de Salud que estuvo colaborando con la parte técnica para que la transmisión sea posible. Como dijo Ana Laura, nuestros compañeros y compañeras del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que estuvieron colaborando también con aspectos técnicos durante el evento, a las autoridades que estuvieron presentes del Ministerio de Salud de la Nación, al equipo, especialmente al equipo de trabajo de ambos conversatorios, del año pasado y de este, especialmente a Alejandra Román, a Mariana San Martino, Carolina Carrillo, Malena Basilio y Ricardo Hernández, por todo esto que estamos viendo, fue el trabajo en conjunto, y también a Ana Beltramone y a Ruth Oño, que trabajaron también todos estos días previos para que todo esto sea posible. Hay veces que son poquitas las caras visibles, pero hay todo un equipo atrás ayudando a que salga todo bien. Sin más, no sé, Ana, si nos queda algo o participantes para decir, daríamos ya el cierre. Hacemos el cierre. Sole, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Dejamos en el chat entonces el sitio donde estará disponible la grabación, es el sitio de Hablamos de Chagas, que está ahí copiado en el chat, hablamosdechagas.org.ar, ahí también encontrarán el documento, y los contactos, si alguien necesita el certificado, fueron pasados por chat. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Felicitaciones. Buen día. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.